presento brevemente al estudio. Se trata de un documento estructurado en 5 apartados que se refieren respectivamente al contexto político general, al derecho de gracia, a la imposibilidad de la amnistía penal en España y a refutar los argumentos que en estos días se están presentando de contrario, tratando de argumentar una pretendida constitucionalidad de la amnistía. Entra después el estudio en las repercusiones políticas en la amnistía y se cierra con unas conclusiones. Al terminar el documento, incluye 10 exigencias frente al proceso constituyente y legítimo. Se trata, pues, de un estudio exhaustivo que no solo desmonta la pretendida posibilidad de la amnistía en España, sino que además señala el que probablemente es el tema más grave de la España de nuestro tiempo, la amenaza que se cierne sobre nuestro Estado de Derecho. Estamos ante una amnistía con intencionalidad política, encaminada clara y evidentemente a amarrar la media docena de votos que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, necesita para repetir en su mandato. Es una amnistía arbitraria. Nunca antes se les había planteado esa hipótesis. De hecho, hasta hace apenas unos pocos meses, la mayor parte de los líderes del Partido Socialista entendían que la amnistía no solamente era inconveniente, sino que era inconstitucional. De pronto cambian de opinión. Estamos ante un cambio arbitrario de opinión porque estamos ante una amnistía claramente arbitraria. Que sin esa voluntad mutua de olvido no puede haber amnistía en una consideración, vamos a decir, de filosofía política, pero que creo que permite ilustrar perfectamente el cumplimiento, en este caso, el incumplimiento de los motivos legitimados de la amnistía con arreglo a la doctrina constitucional alemana. Y es evidente, no hace falta que lo ilustre, que en este caso una parte no está dispuesta a olvidar. Y por lo tanto, como concluye Pérez del Valle en su artículo periodístico, esta amnistía, aunque teóricamente sea posible la amnistía, esta amnistía en particular es totalmente ilegítima en sentido constitucional porque es penalmente inadmisible. La unidad indivisible de la nación española. Esa es la pieza fundamental sobre la que gira la Constitución y al final es la garantía del bienestar de todos los españoles. Esa unidad de la nación española es un activo inmaterial que no nos pertenece. Aunque de repente todo el pueblo español del año 2023 decidiese, tornásemos y decidiésemos que todos queremos trocear España, es que España no es nuestra. No podemos quedarnos bajo ningún concepto de brazos cruzados y tenemos que tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para evitar que este proceso se consume. Todos los españoles tienen que dejar claro su oposición a este proceso de destrucción de la nación española. No podemos permitirnos caer en el desánimo si llega efectivamente a concederse esa amnistía. Tenemos que seguir luchando y seguir peleando. No vamos a permitir que mientras uno de nosotros quede en pie, se destruya a la nación española. No nos vamos a quedar quietos y ninguno de vosotros puede quedarse de brazos cruzados.